ahora Madrid. Mis felicitaciones por el trabajo que habéis hecho. De ánimos, un mensaje fraternal, de apertas, de sorrisos. Es un deseo común, ¿no? Porque queríamos traer aire fresco a las instituciones y porque queríamos empezar a cambiar nuestro país. Queridísimas hermanas y hermanos de las ciudades del cambio, ha pasado un año, muchísimas felicidades. Para mí este primer año ha sido un año de ilusión, un año de trabajo, un año de esfuerzo, pero la recompensa es saber que es un Madrid más decente. Ha cambiado el modo en el que el ayuntamiento piensa la ciudad. Ha sido un año muy interesante, se ha trabajado por los ciudadanos, por las vecinas y los vecinos. Tenemos motivos para ser optimistas, pero que tenemos que luchar mucho más. Estoy contento con el cambio a nivel cultural y es cierto que no todo ha cambiado como nos gustaría y tan rápido, pero estoy muy contento y creo que un añito está muy bien y espero que podamos celebrar muchos más. Para mí ha cambiado sobre todo una sensación de que ya la ciudad no es solo de un tipo de gente, sino que está abierta para más personas. Para mí este año con Ahora Madrid ha sido muy ilusionante. Y por supuesto positivo y sobre todo me dan muchas ganas de ver qué más va a pasar. Pues sí, ese año de gobierno me ha parecido muy bueno, ha habido un cambio sin duda, sobre todo en el interés político, pero me espero más el año que viene, por favor. Para mí el primer año de Ahora Madrid lo que has creado ha sido ilusión, ilusión de todas las vecinas de Madrid y de todos los vecinos. Juntos, juntas, con fuerza, con ganas y con mucha alegría, nos va a permitir cambiar el gobierno de nuestro país. Así que muchas gracias y sí se puede.